How are you, everybody? Hi. Hi, 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 hi. Let's Teacher. work. Hello. Perfect. It's time to work. It's time to go. And let's finish. Let's finish the week. Okay? Today, we attack. Segment two. That's great. Let's go directly to the practice. Okay? Attention. That's great. So, what do you have to wear? Well, what do you think of this? I don't know. Put it on. Let's see. Okay, fine. I like it. You look wonderful. Yeah, but it's very dressy, and these high heels are so uncomfortable. But you look great in those shoes. I don't think I want to wear a dress. Okay. Well, how about a skirt? I like this one. Yeah, but it's really old. That's okay. Try it on. With this blouse and these boots. Okay. Okay, time to practice. Let's go. We have this, we have that. One, two, three, action. There we go. One, two, three. Number one. Let's start with Santi. You arrive first. Are you ready, Santi? Yes, teacher. Excellent. One, two, three, action. That's great. So, what do you have to wear? Action. That's great. Yes. Where? Okay. Wear clothes, no? Yeah. Interesting. Good. Is this question or affirmation, Santi? Question. Question, right? So Yeah. think about the formula for questions. What is necessary in the question? Oh, this is not. No, teacher. No? You don't remember? No. Oh, okay. People, we need help. What is necessary in the question? Anyone? Is what? Probably yes, probably not, but not in the routine. We have Ivana, help. Do Of course. In the formula number two, Santi, for routines, let me help you with them. Just a second. Just a second, we are in 95. Let's remember previous formulas. Okay. Teacher, Yes. en el video que estuve transcribiendo, escuché como show
también. Ah, yes, of course. So we have so. So, ¿no? Now, look at the structure. We have formula one, the verb be, but you have formula two for actions, for Okay. proteins. Protein. Okay, teacher. You see? Yeah. Listen again. That's great. So, what do you have to wear? What do you Yes. have to wear? Exactly, my friend. Very good. What do you have to wear? Switch to Spanish, Santi, ¿qué dice ahí? Eso está bien. Exactly. Porque ¿cómo se llama? Me acuerdo que vimos That Sounds Good. That sounds good, no, pero necesitamos contexto. En el video anterior habíamos visto que Liz le anuncia a su amiga que va a cantar, ¿te acuerdas? Por eso le dice That's great. ¡Ah, qué padre! ¡Wow! ¿Vas a cantar? That's great. ¿You see? Okay, entonces dices, eso está bien. Entonces, ¿qué te vas a qué y qué tú tienes para ponerte? Exactamente. Very good. ¿Qué tienes para ponerte? Let me see the clothes. ¿No? Very good, Santi. You finished. Ok. Before we continue, una pausa antes de continuar porque tenemos a dos visitas el día de hoy que están ahorita viendo la clase. Tengo a Jorge por aquí y un iPhone misterioso que está por ahí. Are you there, Jorge? ¿Estás por ahí? Ok, ahorita vemos lo del micrófono, algo está pasando. Y el otro, tenemos un iPhone ahí que no reconozco. ¿Será? ¿Lisbeth? Tal vez en un momento Lisbeth nos responde. Mientras tanto, sigamos con la práctica, ¿ok? Vamos a, bienvenidos, bienvenida al curso, la clase de hoy que van a presenciar. Estamos ahorita en el tercer mes de nuestro nivel inicial, en el que estamos aprendiendo a entender las expresiones en inglés para eventualmente responder, ¿vale? Entonces, ahorita estamos escuchando lo que dicen las personas en el video. Y después lo transcribimos para ver si entendimos o no. Este material es la culminación de toda la actividad que hemos hecho durante la semana, porque durante la semana vimos el vocabulario pertinente de este video. Y ahorita ya nada más estamos entendiéndolo. ¿Vale? Entonces, quédense a ver la clase, espero les guste mucho. Y al final me quedo con ustedes para ver esos niveles. ¿Vale? So, let's continue with Fernando. You are next. Well, what do you think of this? Action, Fred. Okay. Hello, teacher. Good night. Well, what do you think this? Excellent pronunciation, brother, eh? This versus this. Good job. Good job. Now, what is the connector for think? Think on this, on that. Incorrect. Listen again and detect. Do you think of this? What do you think of this? Of this. Exactly. In the vocabulary, we saw think of. Yes. Right?
Complete. Okay. Well, what do you think of this? Exactly. Good job. Perfect. Next, Becca. What do you think of this? I don't know. Put it on. Let's see. That's great. Action. I don't know. Perfect. Put it on. Let's go. Let's see. Okay, repetición. Put it. Así se pone. Put it. Put it. On let's see. Okay. It's not on let, it's put it on. Period. Let's see. Quiero saber por qué estás juntando on con let's. ¿Qué entendiste en la oración? Bueno, decir en inglés. Que no sé. A ver, póntelo para verlo. Ok. Entonces, ¿por qué me estabas separando el on? Porque como que estabas montando on leds, ¿no? Ajá, estaba viendo mi libreta para ver si se pronunciaba junto a separado. O sea, entendí lo que decía, pero no sabía cómo. O sea, como que la traducción de eso en específico del put it on me confuso. Ok, ahí está la pregunta. Haz la pregunta. ¿Qué es lo que no entiendes de put it on? Sí, va junto. Si va junto. Ok, en el vocabulario lo vimos junto. Ajá, el put on. Correcto. Pero la palabra después era la que me sonaba rara, por eso lo dudé. Ok, entonces en este caso, básate en el vocabulario que vimos en la semana. Si ves Okay. que put on va aquí junto, no me lo separes. Okay. Right? Y específicamente vimos esta frase en particular. Vimos el póntelo. Right? Bueno, Okay, vimos ajá, ponte. pruébatelo, que era try it on. Right? Ajá. Con el póntelo es lo mismo. Okay, pero en este caso no dijo no escuché el traje. No, yes, pero a eso voy con esto. Es lo mismo. Si Okay. try it on es pruébatelo, entonces ¿cómo sería? Póntelo. Put on. Incomplete. Mira qué pasa en try it on. ¿Qué tenemos en medio? Put it on. ¿Ya Okay, okay. viste? Oh, Este es el mismo que tenemos acá. okay. Put it on. Okay, ¿Sí? Yeah. With that, ahora sí ya lo puedes separar, put it on y let's see qué significa. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ya lo tienes. Right? Esa era la que necesitaba clarificar. Very good, Becca. Good job. Let's go to the next. Go, Nancy. That's great. See, what do you think of this? I don't know. Put it on. Let's see. Okay, fine. Action then. Okay, fine. Exactly. Yes, ¿qué significa okay, fine, man? Fine es bien, ¿no? And okay. Ay, no sé. No sé, está bien. Exactly. No, Like in porque Spanish, como ¿no? ¿sí? En español también lo O sea, decimos, no. okay.
Pero, a ver, ok significa bien, pero fine. O sea, también, ¿no? Ah, pues, ajá, sí, es que puede ser un sinónimo. Mira cómo, check, analiza el video. Le dice Yoko, póntelo. Y Liz le hace, uy. Ajá, como de, ay, qué flojera, medirme. Ajá, exacto, qué flojera, ¿No? pero... Pero, bueno, está bien. Ahí la tienes. Dijiste dos palabras que significan lo mismo, ¿ya viste? Bueno, está bien, ella dijo lo mismo. Ajá. Okay, Es entonces cuando sería, tengas esa sensación de, ay, bueno, está bien. güey, ok, fine, you know, in English, is this is expression. Okay. Okay, teacher. Perfect. Now this is very easy. Continue then. Fine. I like it. You look wonderful. Action. I like it. He's beautiful. Similar to amazing, similar to fantastic. Vocabulary. Okay, está checando. Bueno, podremos repetirlo. Okay, in English, please repeat. Can you repeat, please? Of course, listen again. I like it. You look wonderful. Yeah, but it. Ivana, Bueno. no spoilers. Wonderful. Yes, of course. Wonderful. This is the correct word. Okay. Okay. Listen again. Put it on. Let's see. Okay, fine. I like it. You look wonderful. It's wonderful. Oh, Interesting. Ok, sorry, Ivana. Estaba, vi un rayón ahí en la palabra y dije, ay, fue Ivana. Pero creo que no fuiste tú, ¿eh? No le den spoilers, no den las respuestas. No podemos romper la línea de concentración, ¿ok? Ok. Y No, yo. ya te vi, sí. Lo sabía, sabía que entre comadres estaban echando así el papelito. You know? Van a ver. So, I like it, y después, wonderful. Ok. Now, wonderful. Ahorita que estoy analizando, creo que nos falta una palabra, fíjense. ¿Alguien sabe cómo se dice te ves? Porche. Te ves. Te ves bien, por ejemplo. ¿Cómo dirías te ves bien en inglés? Verify. Por ahí vas, beca. ¿Anyone else? ¿Santi? Adelante, Santi. Teacher, era. Te ves bien. Sí. You look well. Yes. You look well. You look good or you look well, cualquiera de las dos, de hecho. Yes. Nueva palabra, la necesitamos, fíjense, ahorita que estoy viendo, solo usamos dos manitas. Después de Wonderful, vamos a ver esta. Look. Ok. Verb. And it's the action of appearance.
The action of appearance, ahí la tenía Ivonne, correcto. Yes. Te ves bien. You look good. So, Nancy, how do you say te ves increíble? Do you wonderful? Eliminate do. Ay, sí, es este. Affirmation. You Yes. look wonderful. Exactly. Listen. That's great. Let's see. Okay, fine. I like it. You look wonderful. Ta-da. Ay, sí, ya, la escuché. No Yes. la escuché. Yes. Fantastic. Complete. Nan. I like it. You look wonderful. Exactly. Very good. Very, very good. Okay, let's go to the next. Good job. Next. Ivana. Yeah, but it's very dressy. Action. Yeah, it's very dressy. What is very dressy? It's Yes. Correct. Complete. yeah, it's very dressy. Excellent. Final word. Repetition. You look wonderful. Yeah, but it's very dressy. But Yes, complete. yeah, but it's very dressy. Perfect. Now, for pronunciation, Ivana, let's put una T. No, no, no. Una T antes de una vocal. En inglés americano se transforma a. ¿Te suena? Barrettes. Burrito, Tomen todos, todas nota de esto, ¿eh? La T antes de una vocal, aunque sea de la siguiente palabra, se va a transformar a una idea. Barrettes very dressy. Everybody, Barrettes. Burrito, Everybody, hello. Barrettes very dressy. but it's very Barrettes dressy. very dressy. Excellent. Now, Can you repeat, confirmation. please? Yes, of course. Yeah, but it's very dressy. No, o sea, lo que dijo. Pues dije lo mismo. Barrettes. Pero sobre Barrettes. la T. Sobre la T, perdón. La T suena como da-da-da-da-da-da-di-do-du. Ajá. Cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Por eso, a lot of suena así. No es a lot of. Es a lot of. Me debo una disculpa, teacher. Ponle ere. Bueno, yes. La T suena como rarerirorú cuando la siguiente vocal. Yes. Ese es el punto. Me debe una disculpa. No, no, no. No, no ¿Sí? yo. A mí. Yo a ti. No. Usted a So mí. yes. Yeah, but it's very dressy. Do you have any question? No. Excellent. No, teacher. Next person. Go. Who's next? Santi. Action. And these high heels are so uncomfortable. But you look. Can you repeat, please, teacher? Sure. Dressy. And these high heels are so uncomfortable. But you. I knees. I knees. Heat heels? Pronunciation.
Heels. Okay, let's go No back. recuerdo. Don't worry. We have the. Oh, no está aquí abajo. Pronunciation. High heels. Exactly. Everybody. High heels. High heels. High heels. That's correct. Just a second, eh? Okay. Dressing. And skirt. Okay. Listen again. That's great. And these high heels are so uncomfortable. But comfortable. I Okay. como que se me traba, teacher, el Yeah, video. right. Okay. Un Fine. poquito. Second repetition. Don't worry. Repetition again. Okay. Dressy. And these high heels are so uncomfortable. But I need high heels. Okay. Comfortable. Eliminate countable. Do you remember what is? Okay, first, how do you say cómodo in English? Comfortable. Okay, here you have some previous class. Comf. Comfortable. Ah, el Comfort. or es color negro. Comfortable. Comfortable. Comf. Okay, difficult. Quítale Comfortable. Okay. Comfortable, very good. Yes. Comfortable. Repeat. Comfortable. Comfortable. Perfect. Comfortable. Comfortable. Right? Comfortable. Comfortable. That's correct. Okay. Everybody, pronunciation. Comfortable. 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 Comfortable, very good. So, do you think, Santi, do you think high heels are comfortable? Teacher, ¿puedes Yes. repetir lo que me dijo? Porque Of course. realmente se me está grabando mucho el celular. Ah, tienes connection problems. Sí, como So, es un iPhone, se me traba mucho. okay, no problem. Do you think high heels are comfortable? Yes, I think high heels comfortable. Okay, so in this case, en este caso, no estamos entendiendo el video, fíjate. In the video, Liz is not happy. Por los You know? tacones. Exactly. Liz is not happy. So, Liz is not happy because high heels are not comfortable. Comfortable. Exactly. What is the contrary to comfortable? Is not. Close. Okay. Closer. Not is comfortable. Oh. Uncomf. Uncomfortable. Exactly. Ta-da. Make sense? Okay.
¿Comprehension o no comprehension? A little. A little. It's tricky. Don't worry. Okay. Okay. So final repetition, Sandy. Final, Teacher. final. It's very dressy, and these high heels are so uncomfortable. That feels comfortable. Pronunciation again. Contrary. Uncomfortable. Escuché como Exactly. un I. I sonó a I, pero no es I. Estamos hablando de los high heels, no de I. Okay, De todos modos, buen trabajo. Ese estuvo más difícil, Santi, fíjate. Aquí teacher. sí te vi batallando. Ok, Sí, un no poquito. worry. A little, just a little. Let's check the next, ok? Help me, Becca. You are next. Becca, do you have more information or do you need repetition? No, bueno, sí me entendí un poquito. Parece que esos zapatos Again, son. again, again. What? Acércate más a tu Ah, micrófono que se me pierde. very glossy. And these high heels. Okay. And these high heels, ajá. Are so, algo así me dijiste. Arso, ajá. Pero no, uncomfortable, pero ya en la Very good. traducción, el so me suena raro. Okay, ¿por qué? Porque, o sea, le estoy diciendo que los zapatos son incómodos, ¿no? El Okay. so, o sea, el so como que no lo entiendo en la oración. Y la oración. Tu traductor no te dio el so, ¿verdad? No, pero sí lo Ok, escucho. entonces vamos a tu glosario. Para eso justo es el glosario, lo que te decía en el video. Tenemos en el glosario dos sos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál era el primero? Ah, no, no lo tengo. Tengo los tú y los. Te falta el episodio 1, ¿no? Ok. Action. People, help. ¿Cuáles eran los dos shows que vimos? A ver, lo tiene. La primera manita fue de Ivana. Adelante. A ver, creo que uno era entonces y el otro de muy o algo Muy. así. Efectivamente. Es como decir muy. Similar to very. Sí, ah, ya lo encontré. El ¿Ya? CO1 es para entonces y el CO2 muy rico. O sea, como muy. Efectivamente. Okay. So delicious. Muy rico. Ah, entonces acá es como muy incómodos. Exactly. Let's go. Ajá. That's it. Perfect. Perfect, perfect, perfect. The next. Nancy. But you look great in those shoes. And these high heels are so uncomfortable. But you look great in those shoes. Great. The shoes. Yes. Excellent. Great is correct. Shoes is correct. Can you Let's repeat. repeat, Yes, let's repeat before we continue. please? Comfortable, but you look great in those shoes. Contable. It's Okay. sweet. But again, similar to Santi. Santi said countable, 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 and it's not countable. What is? Entonces, un com, ay no, Ajá. sí, un confortable. Correct. Y no, es que no se pronuncia la.
El or. Uncomfortable. Excelente. Ok. Ese uncomfortable es el último que viene en la frase del es. O sea, esa no es la que estamos buscando. Es después del uncomfortable. Ok. ¿Ya lo ubicaste? Okay, entonces le puso play donde se escucha uncomfortable, Comfortable, aquí empezó. uncomfortable. Okay, entonces ahí no, Repetition. entonces no la capté. No problem, I can help you. Repetition for you. These high heels are so uncomfortable. But you look great in those shoes. What do you great? What do you create? Aquí volvemos al mismo problema que teníamos hace unos meses. Acuérdate de, al momento de bajar las palabras, checa si lo entiendes. Do you great? ¿Qué sería do you great? Spoiler alert, no existe. El do you great no significa nada. So, quítale do, quítale. Es más, te voy a dejar el you. ¿Is it question or affirmation, man? No, es una afirmación, ¿no? Exactly. Ahí puedes Creo. descartar el do. Suena afirmación, puedes quitarle el do con confianza. Porque do solamente se usa para preguntas. Right? But you. Nice. ¿Pero qué con boot? ¿Alguien beca? No te están hablando por WhatsApp, ¿verdad? No, no, no. Estoy como tratando de organizar la investigación, pero creo Ok. que no. Ya las caché, ¿eh? Ya las No, caché. no, no. Las voy a cruzar con Sandy. Ay, Santiago. ¿Qué pasa? Y fue Ah, tu fui última Santi. cara. Otra vez, Santi. No, yo no Otra fui vez. teacher. Ya va a llegar Yo no los fui Santiago. teacher. Ya los caché, Ya ya ves, los teacher. caché. Los caché a los dos. Tendría esos errores tan fácil. Ay, qué No, grosero. no, a ver. Nada de errores fáciles. Te voy a hacer a ti los fáciles en tu clase, ¿eh? Vas a ver. Respeta a tu mamá. No, es que yo venía pasando y corriendo. Y ya escuché y me dio risa. Y dijiste, but. No, se No, logró, yo no dije nada. Está bien, está bien, está bien. Si yo me Vamos a. ayudara, ya sacaría puro 10. ¡Ah! Muy bien, mi hermanito. Muy, muy bien. Excelente. Ok, anyway. Repetition. Final repetition, man. Sí, okay. A ver, es que sí, neta, no alcanzo a captar. No te Sabes. preocupes, Nan. Todos los estudiantes, la mayoría de mis estudiantes me han dicho, no le entiendo nada a Yoko. Yoko habla bien raro. Y les doy la razón. Yoko tiene acentito. Siempre pasa, Pete. Siempre alguien no se le entiende. Efectivamente. Lo que es David y Yoko, cada vez que salgan a estudiar, ¿eh? Va de nuevo. Repetition. And these high heels are so uncomfortable. But you look great in those shoes. No, no, neta, no. Nothing. What What? do you? No. Want? Want. Y le escucho algo así como want, what, Estoy tratando de buscar en dónde no. escuchas eso, pero las fonéticas no embonan, fíjate. La única A que hay es la de great. Y no embona con want. Dice Ivonne que escucha nice. Tal vez la S. La S embona, Sí, lo pero dice como no dice súper ay. rápido, pero sí es algo muy cortito, ¿no? Porque
apenas si lo alcanzo a A escuchar, distinguir. pero no logro entender. Sí. Ok, aquí Ay, va. me rindo, paso. Vámonos al contexto, Nan. Si Yoko le acaba de decir, "You look wonderful", ¿qué significa? Lo acabamos de que se veía muy bien, algo así. Efectivamente. You look wonderful. Entonces, le pone peros. Liz. Le dice, sí, pero es too much. And these high heels are so uncomfortable. Batu. Contrario a eso, exacto. Ahí está el but you. Ese Look. but. Suena, tiene sentido, ¿no? But you look, ¿qué significa? Te ves bien, pero te ves bien. Efectivamente, Ryoko le responde su pero con otro pero. ¿Le viste? Y lo demás, ahorita que te ayude. Pero con eso, con contexto, supiste dos palabras más, fíjate. Okay, teacher. ¿Ves? Entonces no se trata nada más de fonética, son tres habilidades las que necesitas para escuchar. Es fonética, que embone con vocabulario. Dos, contexto, que entiendas lo que está sucediendo en el video. Y tres, gramática, saber el orden de las palabras. Es la trifecta para escuchar. Si no te sale con uno, apóyate con Okay. los otros dos. ¿Vale? Thank you. Very good, milady. Excellent. Y dale un zape a Santi de mi parte. ¿Right? Por hacerle bullying a su mamá. Let's go to the next. ¿De qué te estoy? Tú no, ¿De qué es mi Santi. amigo? El otro Santi. Tu tocayo. A ti no, Santi. A ti no te debemos apes. No, tú Pobrecito, estás no te estás Santi, me portando muy bien. asustó. Santi Sí. Santi, tu tocayo, dos. hermanito. Tú estás portándote muy bien. Ok. You look great. Where? Tell me, Fernando. Where? Please look great. Can you repeat, teacher? Okay, repetition. Uncomfortable, but you look great in those shoes. Creo que ayer la vimos. No, otra vez, dos. Okay, complete. On those shoes. Okay, incomplete. But But you look great on those shoes. nice. Those is correct, but you are not on the shoes. You are Ah, okay. In those shoes. ¿Qué dice? Pero tú, o sea, ¿que le quedan bien los zapatos? Pero trata de adaptar del inglés al español. ¿Le quedan bien? Nunca vimos quedar. Ah, ¿se te ven bien Puede ser, se te esos ven zapatos? bien. ¿O Esos te zapatos. quedan bien esos zapatos? O sea, la traducción estuvo bien, pero la razón por la cual es in es porque está diciendo, te ves bien. Ah, en los zapatos. En esos En zapatos. exactamente, ahí está mucho más cercano a lo que dice. Right? Cuando trates de adaptar del inglés al español, trata de buscar las palabras más parecidas para que se te pegue más la estructura. Si tú te pasas a te ves bien, no digo, te queda, ¿cómo dijiste? Te quedan bien. Si tú piensas en te quedan bien, cuando intentes decirlo en inglés de nuevo, se te va a olvidar cómo se dice. ¿Cómo se dice quedar? Nunca le hemos visto. ¿Right? Entonces, Yes. buscar parafrasear te va a jugar en contra. Esto va para todos. Si parafraseas del inglés al español,
Cuando intentes regresarte al inglés, se va a hacer imposible porque tienes demasiado vocabulario en español que no embona con la cantidad de inglés que tienes. Entonces, al momento de quererte bajar, va a ser mucho más complicado. Entonces, you look, te ves. Great, genial. En, those, esos, shoes, zapatos. ¿Te late? Yes, teacher. Perfecto. Ivana. I don't think I want to wear a dress. Okay. Ahora. Sorry. Creo que escuché wear. Ya no supe qué más. Me perdí. Repetition, no Spanish, Ivana. English, English. Okay. I don't think I want to wear a dress. No. Can you repeat? I don't know thing. ¿Dress? Tres is correct. Me combinaste la frase, fíjate, porque al principio es you know. Y cuando dice I don't, ya no dice no. Oh, no. Se te revolvieron las palabras. Sí. Let's go again. I don't think I want to wear a dress. Do want Yeah, complete. Andrés, algo así. I don't want to wear on dress. Eliminate on, but I'm going to help you. Dress is countable. What is necessary for countable nouns? Ah. Yes, complete. I don't want to wear a dress. Exactly. I don't want to wear a dress. Yes, but incomplete. Y pipí. Oh, yes. But Oh, before no. we repeat, help. Does anybody have the mysterious words? ¿Alguien tiene la palabra misteriosa? Levanta la mano. ¿No? In this case, Beca, action. I don't think, no pienso. I Yes. don't think want. Okay. Want to wear a dress. Want to wear a dress. Who wants to wear a dress, Becca? Porque no es cómodo. What? Again, my question. Pay attention to my question. Who wants to wear a dress? No. Entonces estás sacando diálogos sin entender el No, video. sí, o sea, dice, yo no sé, yo pienso que no estoy cómoda en en usar este vestido. No, nunca dijo cómoda. ¿Qué significa want? Querer usar este vestido. Querer. So, listen to my question again. Who wants to wear a dress? O negative. Me confundo con Who? la pregunta. Ese who es el que te dio lata en el examen. Yes. ¿Qué significa who, Ajá, guys? eso no se me mete, o sea, no sé. Yes, no entra. ¿Quién me puede decir qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Who significa quién, Beca? So, who doesn't want to wear a dress?
Liz. Liz. So what is the person in this case? Liz. But imagine you are Liz. Who is the person? I want. Yes, let's go. Si yo soy Liz, la persona es ahí. I don't think I want to wear a dress. That's right, listen again. You know, I don't think I want to wear a dress. Yes or no? La razón por la cual está repitiendo I, porque seguramente eso salta al ojo, I don't think I, right? Ella está diciendo, transcribiendo del inglés al español, no creo que yo quiero. Este que se dice that, pero en inglés es, lo vamos a ver más adelante, obviamente. En inglés el that es opcional. La estructura completa sería yo creo o no creo que quiera usar vestido. Y cada vez que usas that, necesitas usar persona, verbo, complemento de nuevo. No puedes, atención, no puedes tener un verbo sin una persona en inglés. Por eso no puede ir want solito. Para completar la oración necesitas una persona. Y la persona fue I. ¿Aclaré preguntas o los confundí todavía al triple? Claro como el agua. Es correcto. All right, my people. Pero los demás no dijeron nada. Hagan sus preguntas o piensen en preguntas en lo que Jessie pasa asistencia. Adelante, Jess. Thank you, Mr. Thank you, everyone.